Welcome, everyone, to the novena of Our Lady of the Miraculous Medal, Day 4. Bienvenidos a todos al cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Let us pray to the Holy Spirit for guidance. Come. Oremos al Espíritu Santo para que nos guíe. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and enkindle in them the fire of thy love. Send forth thy spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Opening prayer. Oración inicial. O Lord Jesus Christ, who have all saved to glory by numberless miracles, the Blessed Virgin Mary, immaculate from the first moment of her conception, grant that all who devoutly implore her protection on earth may eternally enjoy your presence in heaven, who, with the Father and the Holy Spirit, live and reign, God, forever and ever. Amen. Oh Señor Jesucristo, que para la realización de tus mayores obras escogiste lo débil del mundo, para que ninguna carne se gloríe en tus ojos, y quienes para una mejor y más difundida creencia en la Inmaculada Concepción de vuestra Madre han deseado que la Medalla Milagrosa sea manifestada en Santa Catalina Labore, os suplicamos que, llenos de humildad semejante, glorifiquemos este misterio de palabra y obra. Amén. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Day 4. Mary crushes the head of the serpent. At 5:30 on the evening of November 27th, 1830, as Saint Catherine was praying in the chapel, the Holy Virgin appeared to her for the second time, standing as high as Saint Joseph's picture to the right of the main altar. Her face was so beautiful that it would be impossible for me to describe it. Her robe was white as the glow of dawn. Her head was covered with a white veil that extended to her feet, which rested on a half sphere, with her heel crushing the head of a serpent. Let us pray. O most holy Virgin, O my mother, be my protection against the assaults of the infernal enemy. Obtain for me the graces I'm asking of thee, and, above all, inspire me to request the graces that thou most want to grant me. Cuarto día. María aplasta la cabeza de la serpiente. A las 5:30 de la tarde del 27 de noviembre de 1830, mientras Santa Catalina rezaba en la capilla, la Santísima Virgen se le apareció por segunda vez, de pie a un alto como el cuadro de San José a la derecha del altar mayor. Su rostro era tan hermoso que me sería imposible describirlo. Su túnica era blanca como el resplandor del amanecer. Su cabeza estaba cubierta con un velo blanco que se extendía hasta sus pies, que descansaban sobre una media esfera con su talón aplastando la cabeza de una serpiente.
Oremos. Oh Santísima Virgen, oh Madre mía, sé mi protección contra los asaltos del enemigo infernal. Obtén para mí las gracias que te pido y sobre todo, inspírame a pedir las gracias que más quieres concederme. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now, and ever shall be, world without end. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Memorare. Remember, O most compassionate Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your assistance, who fled to your protection, implored your assistance, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we kneel, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not our petitions, but in your clemency, hear and answer them. Amen. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, hayan sido desamparados. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante vos, Madre de Dios. No desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Act of consecration to Our Lady of the Miraculous Medal. Acto de consagración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. O Virgin Mother of God, Mary Immaculate, we dedicate and consecrate ourselves to you under the title of Our Lady of the Miraculous Medal. May this medal be for each one of us a sure sign of your affection for us and a constant reminder of our duties toward you. Everyone wearing it, may we be blessed by your loving protection and preserved in the grace of your Son. O most powerful Virgin, Mother of our Savior, keep us close to you every moment of our lives. Obtain for us, your children, the grace of a happy death, so that in union with you, we may enjoy the bliss of heaven forever. Amen. O Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nos dedicamos y consagramos a ti bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que esta medalla sea para cada uno de nosotros un signo inequívoco de tu afecto por nosotros y un recordatorio constante de nuestros deberes hacia ti. Siempre que la usemos, que seamos bendecidos por tu protección amorosa y preservados en la gracia de tu Hijo. Oh Virgen poderosa, Madre de nuestro Salvador, manténnos cerca de ti en cada momento de nuestra vida. Obtén para nosotros, tus hijos, la gracia de una muerte feliz, para que en unión contigo podamos disfrutar de la dicha del cielo para siempre. Amén. Oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Amen.
final novena prayer. Oración final de la novena. O Immaculate Virgin Mary, Mother of our Lord Jesus and our Mother, penetrated with the most lively confidence in your all-powerful and never-failing intercession, manifested so often through the miraculous medal, we, your loving and trusted children, implore you to obtain for us the graces and favors we ask during this novena, if they be beneficial to our immortal souls and the souls for whom we pray. Let us leave our intentions in silence. Elevemos nuestras intenciones en silencio. Tú sabes, oh María, cuántas veces nuestras almas han sido santuarios de tu Hijo, que odia la iniquidad. Obtén para nosotros, entonces, un profundo odio al pecado y esa pureza de corazón que nos unirá solo a Dios, para que cada pensamiento, palabra y obra nuestra pueda tender a su mayor gloria. Obtén también para nosotros un espíritu de oración y abnegación, para que recobremos por penitencia lo que hemos perdido por el pecado y por fin alcancemos esa morada bendita donde Reina de los ángeles y de los hombres. Amén. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. We have concluded the prayer of the novena of Our Lady of the Miraculous Medal, Day 4. We will meet together again tomorrow at the same time to pray it together again. God bless you. Hemos concluido con el rezo del cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Nos reuniremos mañana a la misma hora para rezar juntos nuevamente. Que Dios les bendiga.